Gabriel, que me platiques, pues, ¿cómo te sientes después de obtener esta medalla? Ay, me siento muy feliz, la verdad, aún luego como que lo sigo procesando porque era un torneo muy difícil y por el cual me estuve preparando mucho y para el cual también hice muchos sacrificios, pero estoy muy feliz de que al final sí se dieran los resultados y de obtener, claro, una medalla que era lo que más me importaba. ¿Venías convencido de la medalla o dudaste ya estando acá? Pues sí, estaba un poco convencido, pero ya al estar acá sí me puse un poco, por así decirlo, nervioso después de ver a todos mis rivales y ver que todos se habían preparado al igual que yo. Y ya más bien en el tablero se iba a definir todo lo que habíamos estado hecho y otros factores, claro. Oye, una partida complicada, ¿no? Porque tuviste que venir de atrás. Sí, de hecho era de los de atrás, pero fui subiendo poco a poco. Sí me sirvió no haber perdido ninguna partida, sino ir haciendo empate y así. ¿A quién le dedicas esta medalla, este Ah, triunfo? se lo dedico a toda mi familia, a la gente que me apoya, a todos los que estuvieron ahí conmigo y a mi lado. También a mi entrenador, Lenin González Arroyo, que siempre me apoyó, que está apoyándome para las partidas. También a mi familia, a mis abuelitas que rezaron y estaban ahí apoyándome. También al maestro que estuvo conmigo durante el tiempo del Centro de Desarrollo de Alto Rendimiento de la FENAMAC, a Álvaro Blanco se llama, por el tiempo que nos apoyó, pero por supuesto a Lenin, que él seguía apoyándonos, y a todos mis compañeros. Ahora, ¿qué sigue, Gabriel, para ti en Ahora estos sigue, bueno, juegos? quedan otros 3 torneos y voy a dar lo mejor. Ahora en esta primera ronda me toca con el que salió medalla de oro en el torneo clásico, así que me toca con él en la primera ronda y voy a dar lo mejor. Gracias.